fiesta del banquete, mesa del Señor, pan Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Este pan que nos das por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan Eucaristía, sangre de redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tú eres la luz y nosotros nosotros no te seguimos, por eso Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros. Señor, tú eres la vida y nosotros les invito a todos los que nos ven a través de estos medios que nos permiten que la Eucaristía llegue a cada uno de nuestros hogares, presentar en este día al Señor cada una de nuestras intenciones. La Eucaristía es el lugar del encuentro con el Dios del amor. Nos encontramos con la persona de Cristo, que nos deja su cuerpo y su sangre como alimento para nuestra vida. Por eso presentémosle cada una de nuestras necesidades al Señor. Oh Dios, refugio nuestro en las dificultades, fuerza en las debilidades y consuelo en el llanto, perdona a tu pueblo, para que corregido con las penas merecidas, en tu misericordia encuentre finalmente el alivio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Ese es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Padre, yo te quiero amar y entregar mi corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria, aleluya, 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 aleluya. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a ser bochorno. Y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él, mientras vais de camino. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? Hermanos, hoy el Señor, a través de esta lectura, quiere hacernos entender un poco lo que es nuestra vida cristiana. Por eso, a partir del mismo texto del Evangelio de San Lucas, comprendemos que la vida cristiana, como lo expresará también San Pablo en sus textos, es un camino. Tenemos la experiencia de caminar con Cristo, luego de habernos encontrado con Él, en un encuentro de amor, en un encuentro que nos llama a responderle, en un encuentro que nos invita
a comprender el sentido de la vida misma, el sentido de nuestra humanidad. Por eso, durante nuestra vida, nos comportamos como peregrinos, no simplemente como turistas que deambulan por allí de un lado a otro, o como quizás personas que andan en un camino vagabundo porque no saben cuál es su horizonte, cuál es la meta. Jesucristo es nuestro camino y caminamos con Él para encontrarnos al final de nuestras vidas con el Padre Celestial. Esa es nuestra principal motivación y es el motivo de nuestra esperanza. La posibilidad de una vida en el cielo, la posibilidad de una vida en la tierra. Pero para llegar a nuestra meta, he dicho, y no lo ha dicho la palabra, necesitamos, después de habernos encontrado con el Señor, caminar con Él. Saber que Él va con nosotros, que Él nos acompaña, que Él no es una idea, que Él no es un elemento abstracto, que no se trata simplemente de algo, de una realidad de otra dimensión, si podría decirse. Se trata de un alguien que está con nosotros, que se quedó con nosotros para siempre en el sagrado sacrificio de la Eucaristía, con su pan, el pan y el vino que se transforman verdaderamente en su cuerpo y en su sangre. Caminamos con Él, y ese caminar con Él nos hace entender que debemos aprender a través del caminar diario, comprender el sentido de nuestras existencias. El Concilio Vaticano II nos decía, hablando sobre la Iglesia, en su introducción, que la Iglesia y nosotros los cristianos estamos llamados a interpretar los signos de los tiempos. El Evangelio nos ha hablado precisamente de eso. Si sabemos interpretar cuándo hay bochorno, cuándo hay invierno, cuándo habrá frío, si sabemos interpretar cuáles son los estados del tiempo, pues la misma vida nos va mostrando aquellos signos que no son más que signos del amor de Dios, que nos muestra con su providencia cómo sigue caminando con nosotros. Y nosotros, con nuestro amor, que es nuestro proceso de conversión, tratamos de responderle a Él. Debemos aprender a interpretar lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestros hogares, con nuestros vecinos, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Entender que si a veces las cosas no andan bien, es precisamente porque hemos dejado de caminar con Cristo. Porque hemos dejado a Cristo a un lado, porque Él, que es el referente de la humanidad, no lo sigue siendo para nosotros. Comprender los signos de los tiempos es comprender cuál es el papel de nosotros los creyentes, todos. Y cada uno tenemos un papel que desempeñar dentro de la vida de la Iglesia. Quienes tenemos ese papel activo, quienes cumplimos diferentes tareas dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, tratar de comprender que debemos abrir nuestros ojos para comprender las realidades del mundo, para sentir o tener los mismos sentimientos de Cristo, tener compasión. Abrimos nuestros ojos para comprender las necesidades de los hombres. Lo diremos precisamente ahora a través de la liturgia, en su prefacio. Abrimos nuestros ojos para comprender que no nos quedamos simplemente mirando hacia el cielo, en un simple estado de éxtasis o de gozo simplemente momentáneo. Abrimos nuestros ojos para comprender que la experiencia cristiana es una experiencia que nos invita a poner nuestras manos al servicio del otro, a poner nuestras manos al servicio de la Iglesia. Estamos en el mes de las misiones y todos somos misioneros y todos estamos llamados a tratar de vivir la caridad, de hacerla concreta. Un cristiano, una persona que ha experimentado la providencia de Dios, un cristiano, un creyente que se siente movido hacia Dios en este proceso constante de conversión, aprende a entender que el ser creyente no se limita simplemente a pequeños espacios, a pequeños momentos de éxtasis o de mística. Ser cristiano comporta la vida diaria. Ser cristiano comporta
ser las manos de Cristo en medio del mundo. Por eso, dentro de estos signos de los tiempos, qué importante resaltar las obras de caridad que sigue desempeñando la Iglesia a través de cada una de sus instituciones, a través de la pastoral social, de la ayuda en Cáritas, porque es la manera como la Iglesia sigue estando siempre presente y atenta a los sufrimientos y a las necesidades de todos los seres humanos. Cada vez que colaboramos con las diferentes obras sociales que hay en cada una de nuestras iglesias, de nuestros templos, tratamos de poner nuestras manos en servicio del otro. Bien vamos sabiendo las diferentes necesidades que pasan muchas personas. Un cristiano no se queda simplemente con observarlas. El Papa Francisco nos ha invitado a salir de la indiferencia, a romper ese estado estático que nos deja allí quietos, inmunes ante el sufrimiento de los demás. Ser cristiano es ver quién necesita de mí y salir al paso, encontrarme con él, porque ese es el rostro sufriente y herido también de la persona de Cristo que quiere hacer compañía con nosotros. Y si ese es el papel de los cristianos que estamos en el mundo, también el papel de los cristianos, de los creyentes, que viven su etapa de purificación a través del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, tienen su tarea. Comprender los signos de los tiempos es comprender que la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, los padecimientos se convierten en un signo de conversión. Es una oportunidad siempre para experimentar, no a un Dios o la persona de Jesús como un simple sentimiento de consuelo, sino experimentar en Jesús su presencia, su compañía. Cuando Jesús se encarnó, quiso hacerse uno como nosotros, sufrir con nosotros, y por eso tiene sentido absoluto el sacrificio en la cruz, su padecimiento. La enfermedad es un asociarnos a aquellos sufrimientos de Cristo, y a través de ese asociarnos, de sentir su presencia en cada uno de nuestros hogares, en medio de la soledad, en medio quizás de la indiferencia de nuestros familiares y amigos, en medio de los sufrimientos, comprender que Él sigue estando presente allí, que me sigue iluminando con su palabra, que es luz de vida, y que me invita no solamente a asociar mis sufrimientos, sino que me invita a unirme con la Iglesia a través de la oración, presentando esa oración para que los misioneros se sientan fortalecidos en su experiencia de fe, orando al Señor para que con el sufrimiento de aquellos que padecen en casa, muchos podamos despertar del sueño que nos ha hecho inmunes al sufrimiento del otro, poder abrir nuestros ojos a las necesidades del mundo. Que el Señor hoy, en el sacrificio de la Eucaristía, que es el sacramento de la esperanza, nos ayuda a seguir siempre o a tener siempre presente nuestra meta, el encuentro con el Padre, pero nos ayude también a tener siempre presente que en ese caminar y en ese tratar de discernir los signos de los tiempos, Cristo Jesús con su compañía, con su presencia, sigue estando en medio de mi, sigue estando a mi lado para hacerme despertar de ese sueño, para hacerme sentir urgido de la caridad con el otro. El Señor hoy nos invita a que a través de este santo sacrificio nos sintamos siempre movidos a amar a través de la caridad. Amén. Amén. Yo soy la luz de
Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con usted Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Que yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo pudiera igualar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor, si me falta el amor. No me sirve de nada si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada si me falta el amor, nada soy. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Gonzalo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos, todos nuestros seres queridos, difuntos, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con los apóstoles y los mártires, San José, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos en este día con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo que nos hizo hermanos con su cruz, desen la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor, ya no que te amo, Señor.
Oremos. Míranos, Señor, en nuestra tribulación, y por la pasión de tu Hijo, aparta de nosotros los castigos que justamente merecemos por nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Durante este mes de octubre, el Papa nos ha pedido que a través del Rosario lo ofrezcamos por las necesidades de toda la Iglesia, especialmente pidiendo el amparo y la protección frente a la persecución que la Iglesia misma sufre, frente a la presencia del mal que nos quiere alejar de la presencia de Dios. Por eso nos ha recomendado siempre, cada día, encomendarnos al amparo de la Santísima Virgen María en cada uno de nuestros hogares, asociando nuestras enfermedades, asociando nuestros dolores, asociando también nuestras soledades. Encomendémonos y pongámonos el amparo de la Virgen Madre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza en su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.